comisario de combate, el comandante tiene un equipo de la fuerza de día. Bueno, aquí tenemos un programa especial donde hemos reunido a una playa de productores, cantautores, poetas y bueno, para ustedes contar todo lo que estamos acá. Vamos a comenzar por los créditos. Programa especial, Franky Pobre de Alfonso 23, Rebeca Garmendia, de la productora de la Radio Expresión Libre, la 93.3 FM de Caucagua. Y también está su productor aquí, su director, que ya se va a presentar. Y bueno, está hablando con bueno, y Miguel Marvin, el poeta del pueblo, y Luis García Taboga, que no necesita más presentación. Luis Salazar, Soraya Cobar, y el camarada José Pinto. Bueno, con este programa es así. Ah, dígame, faltó el estrella de la película, el responsable, el culpable de todo esto, Pascual Tiquen Antonio, de la Escuela Popular de Producción del Radio Negro Primero. Mira, vamos a comenzar por los poetas, que son los que están aquí guapos y apoyados. Vamos a comenzar con Taboga, que vino hoy con una antología de Android Black. De, ¿cómo es que dice? Es para abajo. De Chancho, no va a romper adentro, pero ese no es mi papel. Buenas tardes, estamos aquí desde donde se respira este aire tan humano, este aire tan patriota, este aire lleno de raíces libertarias, bueno, acompañando a todo el pueblo en esta conmemoración de este primer aniversario del salto a la vida de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez. Poeta, cuéntanos un poco qué has sentido, qué ha captado tu piel, tu corazón en este momento y en este instante que estamos acá en el cuartel de la montaña. Bueno, estaba conversando reciente con unos amigos hace unos minutos y precisamente hablábamos de, oye, yo tengo 61 años y desde los 17 más o menos me incorporé en las luchas del pueblo. Y nosotros en aquella época, en época pasada, no nos hablaban de Bolívar, nuestro dirigente. Casi nosotros estudiábamos a Marx, a Lenin, a los grandes, pero nunca se nos hablaba de Bolívar. Y ahora el comandante nos los trajo y nos los puso, vamos a decir como él decía, entre las vísceras, dentro de las vísceras. No. Y bueno, ese es un legado, trajo a Bolívar desde allá. Y aquí lo tenemos vivo junto con él. Y el otro legado es el amor. Yo recuerdo también en los años 80 nos iban a dar una conferencia sobre lo que significaba amor y dentro de la revolución. Y era como algo muy nuevo. Pero Chávez no necesitó ninguna conferencia. Él nos enseñó que el amor está muy dentro de la revolución. Y ese amor lo sentimos aquí todos estos días, y ese amor es el que cada vez va a ir, se va agrandando dentro del pueblo. Mira, Taboga, y no te puedes ir sin darnos una muestra de tu arte, de tu capacidad histriónica, que sé que es muy buena y que siempre los oyentes de Azón 23, de Negro Primero, donde tú siempre nos acompañas, pues sabes que cuenta contigo como un baluarte de la expresión cultural y poética. Antes que nada, gracias, pero mira, yo hoy tuve que comenzarte diciendo que yo traje esta antología popular de ese gran hombre que también fue Andrés Eloy Blanco, que está en nuestro Panteón Nacional. En él me inspiré para hacerle un homenaje al comandante. Y él tiene un palabreo dedicado al negrito Sebastián González en la Juan Bimbada. Y ahí me inspiré para hacer también un pequeño corrido. Macho el negrito, pero macho y medio. Salto de mono, ojo de barbasco, daba capa y tripa, como el tabaco. Bueno, macho el zambo,
el de Sabaneta, ese buen llanero que hilvana sus coplas cantando a su pueblo, y saltó a la historia un 4 de febrero y les dio en la madre a los del imperio y les dio en la madre a los oligarcas que de mi país se creían dueños. Macho el zambo, pero macho y medio, y es mi comandante, comandante y medio. De mirada profunda, de pensar señero, piensa en los viejitos, en los estudiantes y en el mundo entero. Y andando en la vida, se encontró a Bolívar, se encontró a Miranda, se encontró a su pueblo. Y pues desde entonces con ellos anda, construyendo patrias, despertando sueños. Macho el zambo, pero macho y medio. Y es mi comandante, comandante y medio. Siempre amenazado y sorteando riesgos, pero nunca cejó su valor y empeño. Salud quebrantada, angustia en mi pueblo, recorren el mundo palabras de aliento. Las de Piedad Córdoba son para el recuerdo. Dioses del Olimpo, vengan a atenderlo. Fidel, Cristina, Correa y Evo están optimistas. Y lo estuvieron sus médicos. ¿Por qué? ¿Y por qué no estarlo? Si el que el zambo es macho, macho como su pueblo, el del 23 y el del 4 de febrero. Por eso decimos, pa'lante comandante, la patria es el sueño. Por la independencia, patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Viva Chávez, carajo! ¡Viva Chávez! Excelente poema, esa inspiración, que parte de la de ese gran poeta, como lo dijo Ali Primera, la traicionada poesía de Andrés Roy. Bueno, pero yo le voy a pasar el micrófono a mi amigo Abraham Rendón para que entreviste a Vidal, porque para efectos de cámara usted está mejor ubicado que yo. Así que el micrófono es suyo. Gracias, Luis, gracias a todos los compañeros que nos están permitiendo esta oportunidad donde podemos intercambiar opiniones acerca de este día tan especial que nos hemos dedicado los comunicadores para el gran comunicador que fue nuestro poeta. Tiene la palabra, así que desparmar. Bueno, contento de estar aquí compartiendo con el pueblo, pues, y viviendo este momento como es un año más, o primer año de la muerte de nuestro gran líder humanista, el de Rafael Toro Trías. Yo, con la parte que me compete, que desde que escuché aquel Por Ahora, lo único que he hecho es escribirle a la patria y a ese gran hombre, estoy aquí pues compartiendo, y ya se ha dicho algunas poesías, ya se han dicho algunas poesías donde trato de plasmar las verdades que están sucediendo en mi pueblo. Muy bueno, por cierto. Bueno, acabamos de crear una programa prácticamente que se le hace a comandante Chávez cuando se le dice macho medio. ¿Usted tiene algunas reflexiones que ha recogido y sí, que ha plasmado en su poesía? ¿Podría dar una muestra? Yo, desde ese 92, que aquel Por Ahora que te nombré, de allí en adelante lo único que he hecho es escribirle a Chávez. Sueños que los plasmo en el papel, vivencias, pero en estos últimos tiempos me llamó una persona, porque próximo a Semana Santa me pidieron que hiciera un testamento, el cual no hice, pero en versos explico el motivo y el porqué, y dentro de él encierro las verdades que están pasando en el mundo. ¿Y cuáles son esas verdades? Quise hacer un testamento y no pude, camaradas. Verdades entrelazadas es lo que tengo aquí adentro. Desde hace mucho tiempo yo ando por estas calles. Analizo con detalle a nuestro mundo exterior y a mi humilde reflexión, Iscariote está en pañales. Es verdad y ratifico que Judas por su pecado
se colgó de un tronco de palo por vender a Jesucristo. Pero en este tiempo he visto la ONU, su proceder. Lava sus manos al ver tantas muertes y maltratos, igual que Poncio Pilato cuando se lavó las de él, buscando cómo decir lo que me ahoga por dentro. Me detuve un momento y así empecé yo a escribir. Es un milagro el vivir, no matar, un mandamiento. Pero crean armamentos las naciones imperiales y matan como animales a tantos niños hambrientos. Hay curas en estos tiempos, pedófilos, desquiciados, que a muchos niños han violado. Y el Vaticano, ¿qué ha hecho? Y se dan golpes de pecho en la iglesia, por las calles. Viajan gratis a 1000 ciudades, promulgando ser benditos. Y en nombre de Jesucristo cometen atrocidades. ¿Cuántas muertes por capricho, camaradas? ¿Cuántos hombres torturados? Por todo lo que ya he hablado, me pueden abrir un juicio. Y a la prueba me remito. Diga usted, ¿quién lo creyera? Un hombre de nuestra era. ¿Cuántos años estuvo preso por defender los derechos el camarada Mandela? Y es que no me van a callar, carajo. Por dentro me estoy ahogando. Muchos pueblos están gritando que está prohibido olvidar. Hay hombres por su ideal que le arrancaron la vida. Díganme ustedes si esto es mentira. Si olvidaron nuestra historia, les refresco la memoria, aunque se pierda la rima. Juana de Arco, Luther King, Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez, Gaitán, Allende, El Che, Víctor Jara, tantos niños en Palestina, y pare usted de contar. Díganme si no es pecado. Esto ha sido un genocidio. La OTAN, la OEA, todos ellos son testigos y están de brazos cruzados. Hipócritas, descarados, engañan a la humanidad. Se colocan un disfraz para esconder sus delitos y sacrifican niñitos en el nombre de la paz. Y aquí en nuestra ciudad, camaradas, aquí mismo en nuestra casa, cuántas traiciones a Chávez. Golpistas y criminales quieren vender nuestra patria. Si Judas metió la pata por unas cuantas monedas, esos traidores dan pena. Y aunque ustedes no lo crean, yo veo nuestra asamblea igual que la Santa Cena. Camaradas, Iscariote está en pañales. Bueno, esas fueron estas palabras que yo creo que no tienen más que seguirse en este recinto, porque aquí retumbaron estas palabras y creo que han llegado a lo más infinito. Y a lo lejos se ve y se contempla ese sitio tan histórico que es para los venezolanos, el Palacio Presidencial, donde miles de veces el presidente arengó a este pueblo e inspiró a estos pueblos. Bueno, con esta palabra quiero pasarle por el micrófono a próximo compañero para que haga la entrevista de vida. Se trata del gran Frank. Bueno, muy buenas tardes para todos los usuarios y usuarios. Y aquí estamos, pues, los medios comunitarios, todavía en tierra en este momento, a un año de la siembra de ese gigante, como lo hizo saber su hija, el gigante de América, Hugo Rafael Chávez Frías, que todavía a los hombres, porque quiero decirles lo siguiente, los hombres lloramos cuando se nos toca el sentimiento, definitivamente, y nosotros lloramos, amamos al presidente Hugo Rafael Chávez, y lloramos. A las mujeres que incluso al tocarlo se desmayan, porque eso es lo que irradiaba nuestro presidente, amor, la ternura y la grandeza. Estamos aquí, señores, compartiendo con nuestros amigos de los medios comunitarios. Aquí tengo una compañera, Rebeca, ya viene de allá de Barlovento, ¿verdad, Rebeca? Y bueno, vamos a que ella nos diga a nosotros qué siente ella a un año de la partida del presidente, y que ella está aquí cerca de esos sagrados restos que para nosotros son sagrados, los restos de ese libertador
ese libertador que vino a, diseñado por el propio Padre Celestial, que nos dio todo su amor y que sigue estando con nosotros porque está sembrado en el corazón. Rebeca, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Armendia, soy de Barlovento, Expresión Libre 93.3 FM, con un programa que lleva por nombre Amor Sin Límites. Amor Sin Límites, ¿por qué? Porque en realidad ese amor que emanaba nuestro presidente al pueblo y el pueblo hacia el presidente. Por eso es que yo en realidad estoy haciendo especial para ellos y llevando en sí un legado, uno de los tantos legados que nos dio nuestro presidente, que es la historia de Venezuela. Por eso y me encuentro aquí hoy y de verdad es la primera vez que entré al patio porque en realidad no podía, no tenía la fuerza para entrar. Y de verdad, bueno, le doy las gracias a todos por estar ahorita y a todos los comentarios. En realidad son muchos. ¿Por qué? Porque el que tenga ojo por ella, que vea esas calles como están, que vea toda aquella persona, toda aquella multitud que se encuentra fuera del panteón. De verdad, hay que estar aquí dentro para saber lo que manda paz, lo que es el compañerismo, lo que es el amor. Poetas que acabamos de escuchar, ellos lo dicen todo. Lo han dicho todo, los poetas que pasaron ante los que yo. Y de verdad, sinceramente, por Chávez, el amor nunca se me olvidó. Rebeca, hay algo importante. Nosotros estamos pasando en este momento una gran batalla. Una batalla mediática que hace ver fuera de Venezuela como si estuviéramos en una guerra. Y yo quisiera que tú expresaras, esto es una guerra, cuando estamos nosotros aquí en Santa Paz, cuando estamos compartiendo con nuestro presidente Chávez aquí, con todos nosotros, me gustaría que le dieras un mensaje pues, para, de esta realidad, la verdad, la verdadera, pues, la verdad que los venezolanos queremos la paz y estamos en paz. Bueno, solamente hoy estamos lo de solamente, y vean toda la multitud que hay allá. Entonces, fíjense, nada más por allí se le está diciendo a los pocos cuántos somos y cómo estamos. Bien preparados para la batalla y para la lucha que nos da nuestro comandante. Cosas que no nos van a quitar y no nos van a arrebatar jamás. Bueno, ahora vamos a entrevistar al coordinador de la radio, pues, Expresión Libre. Nuestro compañero aquí, José. José, bienvenido a este programa especial en esta siembra del presidente. Bueno, José, cuéntanos tu experiencia en este día tan grandioso para nosotros, definitivamente. Estamos compartiendo, que estamos en Santa Paz. Me gustaría que nos comentaras algo sobre este momento. Sí, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Realmente, es como una especie de emocionado, a pesar de la tristeza que pasamos hace un año. Marco la sienta del presidente Chávez, estuve aquí todo el día, en la mañana, tomando fotos, grabando. Pero tengo tres experiencias, tres fechas. Aquel 29 de julio del año 2012, cuando celebró su cumpleaños en Petare. Estuve ahí acaso 20 metros. Muy impresionante cuando Chávez nombró el metro para Caucagua, exactamente para Marizapa. Lo tengo grabado exactamente en la radio como micro. También Rueda, el año 2013, cuando el 12 de octubre, el 4 de octubre, en el marco del cierre de la campaña, cuando se mojó en el marco del Día de San Francisco, estuve a escaso 20 metros de Chávez. Me impresioné porque yo decía, Chávez, no salgo, no te mojes. Veía como escalona, el muchacho le traía café y él le decía como no, tengo que salir. La gente, yo le decía, no, mira, yo decía entre mí no salga. En una de esas se me cerró en voz alta, dije, oye, no salga, vale. Dije yo, y la señora me dijo, ¿por qué no tiene que salir? Si él tiene que dar el ejemplo a todos, nos mojamos todos, y no vale. Decía yo, no vale, no puede mojarse, pero era como una angustia que tenía yo. Siempre negué a que él saliera. Y después, el 8 de marzo del año pasado, 2013, estuve en su tumba, allí en el Círculo Militar. Estuve así un metro, el 8.
No pude entrar porque me sentí como que me iba a desmayar. Y estuve a 100 metros, después he pasado casi todo un día en esa cola. Y el día 10 vine y fui, duré 9 horas en la cola. Vine con dos personas, estuvimos allí todas las 9 y media de la noche, vimos a Chávez allí, lo tuve así cerquita, y pude ver y decir no era Chávez muerto. Es el Libertador. Siempre mantuve la idea de que yo no conocía a Bolívar, me disculpan lo que pueda pensar, pensar en contra mía, pero yo no conocía a Bolívar, yo conocía a Chávez, mi Libertador es Chávez. Muchísimas gracias. Bueno, definitivamente son las expresiones de nuestro pueblo, la expresión de nuestros comunicadores, la expresión del amor hacia el presidente Chávez. Vamos a darle entonces ahora el micrófono a Abraham para que siga con la entrevista. Bueno, cuando uno escucha palabras así como esa, se pone en dos tiempos, dos libertadores para nosotros los venezolanos. Es tan profundo ese amor, tan que tú dices, ¿será posible que este hombre, Chávez Frías, cambió para siempre la historia en Venezuela? Sí es posible, ¿verdad? Yo estoy contemplando desde aquí, de este lugar, del cuartel de la montaña, esa llama infinita que se eleva allá al fondo y se me eriza el cuerpo. Primera vez que yo vengo a este sitio, y lo confieso, en estas condiciones, porque la última vez que yo estuve aquí fue cuando este no era el sitio de la mujer donde reposan los restos del presidente Chávez. Creo que ese aporte que él dio para contemplar esta belleza que estamos aquí. Quería yo hacerle al poeta una pregunta para que usted, ya como humano, como apartando la poesía, ¿qué piensa usted del venezolano de a pie? ¿Cómo debe él mirar su futuro? Para usted, ¿qué cree que debemos nosotros reflexionar? Para que ese venezolano que está del otro lado, que está, vamos a decir, haciendo el peso para que este proyecto no se lleve a cabo, entienda y razone. Es lastimoso cuando uno escucha a esos muchachos que lo entrevista cualquier medio de comunicación, porque se sienten ellos que desconocen inclusive parte de la historia. De repente son oposición porque su mamá fue adeca o su papá copellano. Pero en sí, que buscas una respuesta concisa y no dicen nada. ¿Por qué estás marchando? Hay muchos que se le preguntaron que cuándo nació Bolívar, o cuándo murió, o quién fue Bolívar, y qué se celebra hoy, y desconocen en totalidad. Están en el limbo. Yo hago comparación con estos muchachos que se están presentando hoy con esta revolución. Muchachos de 16, 18, 20 años, claros por el norte, o mejor dicho, por el sur, que Chávez lo encaminó. Porque Chávez fue para la juventud, para los niños, que hasta llegándole la canaimita, y allí los muchachitos que ya no son tan niños, los adultos y los viejitos. Chávez para ellos fue una escuela que jamás morirá. Y eso es lo que vamos a luchar nosotros hoy, de que ese pequeño grupito que cree que van a arrancar a paralizar la ciudad, 10, 15 muchachos, y van a tumbar el gobierno gritando Chávez, vete, no te queremos, están pero equivocados al máximo. Para finalizar, te lo voy a decir en poesía qué sucedería. Imaginen, camaradas, que vuelva la oposición. Pensarlo me da terror, se me engrifa hasta los pelos. Un atajo de pendejos gobernaba la nación, regalando al exterior nuestros pozos petroleros. Traidores, barracanas y embusteros fueron tremendos villanos. Nos vendían
y te decían hermano para poder disimular el daño y el tanto mal, diadecos y copellanos, logrando por muchos años a nuestra patria engañar. A muchos hay que nombrar, no olvidar es necesario. Todavía existen lacayos creyendo tener razón y entonan esa canción. A luchar, milicianos, que se vayan pa'l carajo a cantarlo al exterior. Lucichi bebiendo ron. El gocho se creía estrella. Formaban grandes rochelas, bebían todos los días. Hacían sus romerías y dejaban las secuelas. Las calles full de botellas y muchas latas vacías. Es por eso, camaradas, que agradezco cada día que apareció Chávez Frías y enseguida cambió el plan. Podrá volver Ultraman, del cielo bajar mi tía, pero locos y jaurías, esos nunca volverán. Del puesto del pueblo de Vidal Márquez, y bueno, con esta expresión vamos a concluir esta iniciativa de camarada Paco Atier Antonio de la Escuela de Comunicación Popular de la Radio Diego Primero para su mayor zona de interés. Y bueno, este ha sido el pequeño homenaje pues, este colectivo de comunicadores le hace al comandante, y bueno, vamos a también darle el micrófono a Abraham para que despida para Macarao. Bueno, esto pues gracias nuevamente a esta iniciativa de Pascual, y por mi parte hablo para ustedes Abraham Rendón a nombre de la emisora Radio Macarao, la 100.3 FM. Bueno, muchísimas gracias. El día de hoy nos hemos disfrutado, pues, vamos a decir que es disfrutar este amor que emana nuestro comandante y todo su pueblo. De verdad que sí. Y aquí, bueno, expresión libre, despidiendo pues, esta ronda de preguntas que dejamos en el acá. Y bueno, será para la próxima. Bueno, será entonces hasta la próxima. Estaremos nosotros acá, rodilla en tierra, y estaremos siempre hablando y estando en la calle. Y recuerden, señores, gracias a Chávez, gracias a ese libertador, tenemos patria, tenemos revolución. ¡Viva Chávez, carajo! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!